amor. Esta semana en Pato Aventuras. ¿Soy yo o este episodio es genial? No, en serio, luego de los desastres a más o menos pasables momentos de los últimos episodios, me sorprendió lo emocionado que estaba al verlo. Ni siquiera es por la sorpresa especial, sino con todo lo demás. Un buen uso de Paco y Luis, un buen uso de Donald, un moderado uso de los tres caballeros que realmente no tuvieron mucho que hacer, varias referencias que demuestran que el mundo de Pato Aventuras se ha expandido de una manera natural, e incluso la sorpresa de que Daisy se ha unido al elenco. Empecemos desde el principio. Buscando conseguir algo de fama, los tres caballeros regresan a la serie para buscar financiamiento para la gira, lo cual los lleva a hablar con Luis luego de ser echados por el tío rico. That's the fourth rich guy's bathroom we've been kicked out of. Este plantea un plan para usar a una señora bloguera que aparentemente todo lo que ella dice se vuelve moda o algo así. Ah, qué curioso. Siento que he vuelto en el tiempo cuando Big Time Rush intentó hacer esto en el 2010. Realmente el hecho de que lo que buscan sea conversar con alguien sobre un blog en pleno 2020 es lo más ridículo del episodio. Es decir, ¿quién lee blogs estos días? De un modo u otro, el plan es infiltrarse a la fiesta y conseguir llegar al escenario para que los consideren actuales, o algo así. Y aquí es donde el episodio se gana todo mi aprecio. Es decir, es por mucho el episodio que más se ha llenado con autorreferencias a la serie. Por contar algunas están el secuestrador de Mark Picos, los asesinos de Magnate, el casco de Daft Punk, Maní, los caballeros, Bautista... Sí, ¿dónde estaba este tipo? Una arpía, hasta el punto en que la persona a la que buscaban estafar era la mamá de Mark Picos. Mom. Quien, a diferencia de Mamá Cabrera, quien por cierto también aparece en este episodio por fin arrestando a alguien, sí tiene un propósito. En pocas palabras, es como debieron haber hecho lo de los otomanos. Donald termina conquistando a Daisy gracias a una combinación de su torpeza y a que el amor es sordo. Y esta es de mis partes favoritas. Como dije antes, hay una cierta dinámica en la familia Pato. Y Daisy no es la excepción. Ambos se aman porque se necesitan y porque ven en el otro lo que nadie más podría ver. Y este momento no es la excepción. Como bien se ve al final del episodio, igual que Mary Jane y Peter Parker, el Pato Donald está destinado a estar con Daisy. Volviendo al episodio, también hay un momento en que dos de los sobrinos, por alguna razón dejaron a Hugo fuera del juego en esta, tienen un genuino momento de hermanos, además de que buscan salir del peligro con tantas estratagemas posibles, y un momento mucho más sincero para colocarle los pies en la tierra a Luis de lo que Bombi no logró. Y al final son salvados por una combinación de Donald y Daisy, Panchito y José y los demás que lograron liberarse de sus captores. Culminando en un concierto no muy bueno de los Tres Caballeros, donde por alguna razón no cantan el Jalisco, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En serio, no es una buena racha cuando recién el quinto episodio de la temporada es el que me hace sentir que esta temporada puede ser algo genial, además del hecho de que la entrada de Daisy da vergüenza ajena al cameo de Chip y Dale de la otra vez. Aunque claro, Daisy ya tiene una forma específica de ser y lo único que molestaría a alguien de su uso aquí es que no es una reportera, pero ¿qué se le va a hacer? Tal vez para el futuro. Por fin me siento ilusionado con lo que viene. Y sin nada más que decir, mi nombre es Private Eye y que no se les olvide. Nos vemos la próxima.